contento porque estamos arrancando este programa que es Cavilando, y doblemente contento porque tengo la presencia, la compañía de la licenciada Elizabeth García, que nos trae un tema muy, muy interesante, de verdad. Hemos tenido tiempo de platicar un poquito acerca de ello, y este tema de la inclusión, seguramente pues algún compañero tuyo o tú mismo estés atravesando una situación, por ejemplo, como es la discapacidad visual o alguna otra situación, pero qué mejor que ella nos explique un poquito más. Así es que, Elizabeth, antes que todo, qué bueno que nos acompañas, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad, pienso que es una oportunidad muy valiosa para difundir el trabajo que estamos desarrollando. Yo trabajo en la Universidad Iberoamericana y ante todo nuestro lema es en todo amar y servir, y esto pues nos orgullece. La Universidad Iberoamericana se está tratando de incluir en las actividades propias de lo académico, incluir programas de asistencia a personas en vulnerabilidad. Y hay un programa muy importante para nosotros que se llama Cátedra. Este programa está involucrando a diferentes departamentos de la escuela, el departamento de psicología, el de diseño y arte, el de ingeniería química, el de biomédicas. Aquí lo que se trata es de hacer por cada departamento un proyecto que sea factible para ayudar a personas con discapacidad. En este sentido, nosotros tomamos la discapacidad visual, pero otros departamentos utilizaron otro tipo de discapacidades. Por ejemplo, los de biomédica están haciendo un pupitre inteligente que le va a permitir a los chicos, si tienen problemas de discapacidad auditiva, pues poder de alguna manera comunicarse. Los que tienen problemas de visión o incluso motora, pues este pupitre les va a ayudar para poder de alguna manera cumplir con ciertos objetivos, ¿no?, de aprendizaje. Los de psicología están haciendo un programa en donde ellos pretenden hacer una prueba de evaluación para ver cómo es que aprenden los niños. Los de diseño pues están haciendo un juguete que les permite interactuar con niños, tanto con todas sus capacidades como los que tienen alguna. Y nosotros estamos aprovechando los recursos de la ingeniería química para hacer el programa de la SEP en secuencias didácticas. Todo esto desde el punto de vista de la discapacidad visual. Y como tenemos también un poquito de tiempo trabajando con la microescala, pues estamos trabajando a la química en microescala con un enfoque de inclusión. Y los domingos haces tamales y pozole, ¿no? Oye, ¿cómo te da tiempo para hacer tantas actividades, Eli? Pues yo pienso que no son muchas, porque bueno, pues trabajar en lo que nos gusta nos lleva tiempo, pero es un tiempo que pues no se siente, porque para nosotros el que haya difusión de cosas que nos gustan, pues es importante, ¿no? Porque es como dejar un poquito de lo que hacemos a los demás. Entonces, no, y ahora que lo mencionas, Eli, ¿dónde surge este interés o este gusto en particular por la discapacidad visual? ¿Por qué te llamó la atención tanto a ti? O en particular este tema. Bueno, es algo que uno dice, cualquiera lo puede hacer. Nada más es cuestión de adaptar, pero no, la realidad es otra. Y hace algún tiempo tuve una experiencia que fue reveladora. Me tocó convivir en un foro con una chica con discapacidad visual. Uh-huh. Y resulta de que esta chica no tenía forma de cómo regresar a su casa, y pues yo tampoco me podía regresar con alguien acompañada. Entonces le dije que si podíamos de alguna manera regresarnos juntas, y yo la acompañaba y pues estaba al pendiente de ella, ¿no? Y resulta de que ella me dice, bueno, vamos a compartir ese espacio, vámonos. Ajá. Y utilizamos el medio público, el medio de transporte público, y detalles así tan sencillos como el hecho de que yo compré 2 boletos del metro para poder viajar, y que ella me dice, no, pues yo no utilizo el metro. Yo apoyándola de que pues con cuidado
porque había mucha gente y que no se fuera a lastimar, a caer alguna cosa al bajar las escaleras. Me dice, no, mejor yo te agarro porque tú traes los tacones, ¿no? Entonces fue algo muy importante el decir, queremos apoyar o queremos ayudar a los demás, pero no estamos en sus zapatos, no estamos en su ámbito. Y entonces eso es algo que me ha costado mucho trabajo. Fuimos a un centro que se llama Ilumina, uh-huh, y me dijeron, ah, bueno, pues es que tú sí te gusta trabajar con los niños y estás muy contenta con ellos, y pues vamos a hacerles unas prácticas para que ellos hagan actividades diferentes. Les dije, sí, perfecto. Era un grupo de 14 niños de primaria, eran como 4 de secundaria y solo uno de prepa, pero todos en el mismo espacio. Entonces agarro, pongo la mesa y les digo, ah, muchachos, muy muy contenta de estar aquí con ustedes, vamos a hacer unos experimentos y les voy a decir que aquí tenemos, y la primer pregunta, aquí es en dónde. Exactamente. Los niños, uno de ellos me dice, Miss, ¿aquí dónde? Y yo, ah, perdón, aquí enfrente de ti. Y luego la siguiente era una chiquita que tenía baja visión. Uh-huh. Y le digo, oye, nena, mira, enfrente de ti hay un vasito. Ya lo vi. Y yo, muy bien, entonces vamos a trabajar con él. Fue algo heterogéneo, ¿no? Pues para mí, porque había los que no veían nada y los que veían un poquito. Entonces, eso es súper importante, el saber hablar. Yo pensé que sabía hablar, no sé hablar. Y para niños con discapacidad visual, menos. Aquí tenemos, allá hay, miren, ¿qué es eso? Eso no existe para ellos. Entonces, sí tenemos que aprender a ubicarnos en el espacio, en los tiempos, a ponernos un poquito en su lugar, ¿no? Y en este proceso de reubicar o rediseñar tu lenguaje para dirigirte con las personas a las que atiendes, ¿cuánto tiempo te tomó para sentirte ya más libre, más cómoda para poder llevar a cabo esas actividades? Yo creo que a la fecha no me termino de sentir cómoda. Trato de hablarles en un lenguaje que sí conozco, que es el lenguaje de las matemáticas. Uh-huh. Y entonces utilizamos un eje de coordenadas cartesianas. Y entonces les decimos, miren, tenemos una crucecita, uh-huh, en la mesa. Ustedes perciban esa crucecita, está marcada con un listón, con un masking, con alguna cosa, no plastilina, pero es un eje de coordenadas cartesianas. Entonces el eje de coordenadas cartesianas está en el eje 1, superior, derecho, izquierdo, y entonces así nos vamos entendiendo. ¿Esto fue una idea que te surgió o tuviste apoyo, asesoría de alguna persona que tuviera esas características o que trabajara con personas con estas características? Esto surge por iniciativa de una maestra. Uh-huh. Después de estos talleres que tuvimos con los niños, sí fue muy importante decir exactamente en dónde están las cosas. Y en ese sentido fue iniciativa de una maestra, la maestra Marta Ibargüengoitia, de decir, vamos a poner este ejecito. Uh-huh. Y los niños se sienten un poquito más cómodos, porque para ellos lo que les funciona mucho es el uso del reloj. A las 12 del día está tal, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, a ellos les funciona mucho ese lenguaje. Y entonces pues ahí nos hemos ido adaptando. A la fecha todavía nos falta mucho. No, pero qué importante, porque la gente que nos haga favor de ver este programa y que tenga en su entorno a un compañerito o algún familiar, pues quizás va a ser una manera también de poder entender al otro, ¿no? Creo que esa es una parte fundamental, ponerme en el lugar del otro para entenderlo, ¿no? Y aquí también tengo algo que es así como que tu hijo, ¿no? Si me equivoco, él. Sí, no, no. ¿De qué se trata este, por favor? Cuéntanos un poquito acerca de él. Este es un libro, que más que libro es un manual. Ajá. Es un manual que le pusimos como nombre Experiencia, Tacto y Contacto, porque va a hablar de experiencias en el ámbito de la química. El tacto, pues ellos deben tocar, y el contacto con la ciencia, pues nos va a dar una visión diferente de lo que es nada más escuchar. La educación inclusiva se trata de eso, de incluir a los chiquitos en todas las actividades escolares,
ya sea recreativas o académicas. De eso trata la inclusión, de que todos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Este manual surgió como algo de juego. Empieza diciendo, tres pequeños niños preguntan si existe la magia y el maestro les dice, magia, no existe la magia, solo transformación en la materia. Y entonces así se van dando una serie de preguntas que nos llevan a que podamos darle respuestas de cosas reales, de cosas científicas. Es un libro que trata de 20 experimentos, pero todos estos son de tacto y contacto, de percibir con los sentidos. Y bueno, no se alcanza a apreciar en la imagen, pero está escrito y está en el sistema Braille, ¿es correcto? Es correcto, esto por la cuestión de la sustentabilidad. Claro, claro. Porque pues nos ahorra espacio, nos ayuda a que los niños que tienen todas sus capacidades puedan trabajar con uno que no ve, ¿no? Se supone que no todos los niños vean o no vean, leen braille. Claro. Ahora, este material, si alguien tuviera la necesidad o el interés, ¿dónde lo podría conseguir? Este material se hizo en una editorial, se hicieron pocos ejemplares, 25, pero si alguien de verdad está interesado, pues yo me encargaría de conseguírselos y de dárselos. Perfecto, más adelante le dejaremos tus datos. Correo electrónico, algo así. Otro material, Eli, ¿de qué estamos? ¿Este libro de qué trata? Cuéntanos. Ese libro es un poquito más viejito, ese libro es como por el 2000, y ese libro trata de temas de la química en microescala. Esto es, la química utilizando los menores recursos que podamos. Si ustedes lo consideran pertinente, podemos hablar de la química en microescala, pero ya en bulto, en lo que representa propiamente lo que es la química. Aquí en la mesa tengo algún material y ese material nos sirve para hacer la química en microescala. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un matraz Heller-Meyer. El matraz Heller-Meyer nos sirve para hacer titulaciones, nos sirve para hacer experimentos que normalmente en todo el tiempo atrás utiliza volúmenes mayores, en donde, por ejemplo, utilizamos alícuotas de 10 mililitros o cosas así. Nosotros aquí podemos utilizar alícuota de 1 mililitro y ya desde ahí podemos ver la bondad que esto tiene, ¿no? Si vamos a trabajar con un grupo de 40 niños en donde hacemos equipos de dos niños, ahí son 20 por 10, pues ya son 200 mililitros de volumen los que estamos simplemente teniendo de muestra, pero si nosotros trabajamos con una alícuota de 1 mililitro, pues ya se redujo bastante. Y no nada más es la cuestión de los materiales cómo se reducen, sino de el material en cuanto al costo. Si yo voy a preparar 20 mililitros de solución para todo el grupo con una muestra de, no sé, de hidróxido de sodio, pues a lo mejor si yo preparo 10 mililitros para todo el grupo y hasta me queda, voy a poder tener un ahorro que me permita utilizar ese ahorro en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese material versa en esto, ¿no? Desde las prácticas de titulación, las prácticas de destilación, las prácticas de cristalización, en donde nosotros utilizamos las mínimas cantidades. Oye, Eli, y teniendo todos estos recursos, ¿podemos aprovechar para hacer algo aquí rápidamente? Por supuesto que sí, es algo muy importante que a mí me gusta y creo que podemos hacer. Bueno, pues el espacio es tuyo, adelante, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, les podemos decir a los muchachos, ¿cómo podemos medir? Y todo mundo dice, pues podemos medir los volúmenes con una probeta. Con una probeta de 10 mililitros y fácil, ¿no? Todo mundo sabemos que si medimos, llegamos a un afore y podemos llegar a tener los 10 mililitros. Ok, pero un niño que no ve, ¿cómo va a medir esos 10 mililitros? ¡Wow! Bueno, afortunadamente existen las jeringas que están graduadas y que son súper exactas. Pero ¿cómo vamos a decirle al niño que, ay caray, mide 10 mililitros exactos o mide 5 o mide 7?
Bueno, pues no te preocupes, vamos a hacerle muesquitas. Después de cada centímetro o cada mililitro que aumentemos, vamos a ir haciéndole muesquitas y ellos van a ir sintiendo tantas muescas como mililitros vayan midiendo. Y eso es importante. Aquí ya vamos a tener una serie de muesquitas que les permitan a los niños saber exactamente el volumen que van a dosificar. Y bueno, la versatilidad en cuanto a las jeringas es que tenemos de un mililitro, de 3, de 5, de 10, de 20. Y a todas ellas les podemos hacer muescas y ya con esto nosotros podemos tener remedio a el tipo de precisión. Y los sólidos, ¿cómo podemos medir los sólidos? Bueno, pues los sólidos los estamos midiendo con cucharas medidoras. Estas cucharas medidoras siempre van a tener la misma cantidad y si nosotros las hacemos rasas, pues siempre va a ser lo mismo y esto nos va a permitir poder tener la reproducción del experimento que nosotros estemos haciendo. Bien, aparte, con la química en microsala podemos hacer, este es un diseño muy pequeñito, lúdico, pero el modelo que nos sirve para trabajar realmente una destilación, por ejemplo, que es este el concepto, no aumenta más que unos 3 o 4 mililitros, es muy pequeñito y con eso podemos hacer destilaciones para determinar si hay en una muestra un alcohol, si hay algún compuesto orgánico o si es únicamente agua, ¿no? Entonces son cosas que nos ahorran tanto tiempo como esfuerzo. ¿Por qué nos ahorran tiempo? Porque pues al calentar un recipiente con una cantidad pequeña de material, pues este va a ser mucho más rápido y entonces podemos hacer ejercicios en mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya hablamos de cómo miden, de cómo pesan y ahora, ¿cómo pueden ellos identificar un producto, ¿no? Les decimos, bueno, en el comentario anterior les decía que hacemos una señalización de la mesa para decirles, en el cuadrante superior izquierdo se encuentran los reactivos, en el cuadrante superior derecho se encuentran los materiales y la parte de abajo es para que ustedes puedan trabajar, teniendo en cuenta que debemos dejar una especie del espacio de una mano en cuanto a la orilla de la mesa y el material para que sea cómodo y no se vayan a perder o no se vaya a tirar alguno de estos materiales. Ya conociendo eso les decimos, bueno, en el espacio tenemos bicarbonato. ¿Cómo sé que hay bicarbonato? Ah, bueno, pues vamos a hacer recipientes que tengan muescas o que tengan señalizado. Por ejemplo, en el que tiene uno está sal, en el que tiene dos está el bicarbonato, en el que tiene tres está el sulfato, en el que tiene cuatro es alcohol, en el que tiene cinco es agua. Y ellos lo van memorizando y así ya saben que de acuerdo a la cantidad de muesquitas que tenga es el material que se está utilizando. ¿Cómo les voy a hablar a mis niños de una filtración? Bueno, pues primero les digo, a ver, vamos a tocar lo que tenemos en un recipiente con agua y con la mezcla de productos. Por ejemplo, aquí tenemos agua con carbón. Lo que hacemos es de que ellos agarren, lo toquen y perciban qué es lo que está ahí. Entonces, después de ello les decimos, bueno, lo vamos a hacer pasar a través de un medio filtrante. Un medio filtrante es un papel filtro. Lo vamos a acomodar como si fuera un cucuruchito. Y aquí lo tenemos. Entonces, ya está en el cucuruchito. Lo que hacemos es vertir ese material y hacer que el medio filtrante deje pasar al líquido y retenga al sólido. Ahora, ¿cómo comprueban ellos de que efectivamente pasó eso? Pues simplemente quitan el papel y ven que quedaron únicamente los sólidos y el líquido también lo pueden tocar que está libre de sólidos. Ese es un ejemplo sencillo para demostrarles lo que es la filtración. ¿Cómo les podemos hablar de que hay reacciones que liberan calor y que absorben calor? ¿Cómo podemos decirles y explicarles que existen reacciones endotérmicas y exotérmicas? Uh-huh. Ah, bueno, pues lo podemos hacer muy sencillamente, ¿no? Y aquí, pues, podemos tener incluso su participación, ¿no? Sí, por favor. Le decimos, a ver, mira, por favor, 10 mililitros de
agua y viértalos en cada uno de los recipientes. Y entonces los chiquitos pues van midiendo los 10 mililitros con la jeringa y los van poniendo en cada uno de los recipientes. Tenemos una jeringa con una muesca en cada uno, pero pues sabemos que si es el tope, esas son las muescas. Ahí serían 10. ¿La primera? No. La primer muesca serían 1 mililitro, la segunda 2 y hasta el final serían los 10 mililitros. Entonces los vamos a poner aquí. ¿En los dos recipientes pongo 10? En los dos, en cada uno, sí. Por favor. Oye, Eli, fíjate que ahora que estoy haciendo esto, pues te va atrapando, ¿no? ¿Cómo es la reacción de la gente que asiste a estos, que no tiene estas características y que acompañan a estas personas? La reacción es sorprendente, es de mucha motivación, ellos están dispuestos a aprender, ellos están ávidos de ganas de experimentar, porque en ningún momento la gente los deja, ¿no? Por miedo, por no sé qué prejuicios, pero casi nunca se les deja que ellos experimenten. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una reacción que libera calor y una que absorbe calor. Okay. Ya los chicos midieron con toda la precisión los 10 mililitros. Ahora les vamos a decir, en otros vasitos coloca dos cucharadas rasas de cada uno de los reactivos que te voy a dar. En un momento determinado, uno de ellos es cloruro de calcio, que no es otra cosa más que un desecante que se utiliza para quitar humedad. Nosotros lo podemos hacer con el dedo porque vemos, pero los niños lo pueden hacer con un palito o con una misma cucharita. Dos cucharitas hay. Eso. Y nosotros vemos, esto, ellos lo hacen con un palito. A lo mejor ese recipientito está muy pequeñito y les debemos dar a los niños. De hecho, en los talleres hacemos recipientes más grandes para que sean más cómodos para ellos. Uh-huh. No, esos ya eran los dos. Dos. Y ahora dos aquí. Okay. Siempre trabajar las cuestiones experimentales en el primer momento, pues es como estar en un programa, nos ponemos nerviosos, nos pasa de todo, pero bueno, pues es parte de las actividades con los niños. Les decimos, bueno, ya tienes ahí tu cuadrante, ahora mete tu dedito aquí al vasito. Para que perciban. Y, okay. Y dejamos caer el agua. ¿Qué pasó? ¿Hay algún cambio, alguna cosa? ¿Qué pasó ahí? El agua se está calentando. El agua se está calentando. Y bueno, a veces decimos, ay, estás inventando, ¿cómo se va a calentar? Bueno, pues entonces vamos a utilizar un termómetro. A veces podemos trabajar en escuelas, hay escuelas muy buenas que pueden trabajar con termómetros parlantes. Okay. Nosotros aquí no tenemos un termómetro parlante. Pero a cambio de eso tenemos un multímetro. Uh-huh. Y ese multímetro, si no lo conecté mal, nos va a decir la temperatura que tenemos. Me está quedando mal el multímetro. Aquí está. Sí. No, ya. Es que estábamos midiendo voltaje. Estábamos en otra cosa. Entonces aquí la temperatura es de 30 y de 24, de 22. Y si le ponemos un poquito más, pues nos vamos a dar cuenta que le agitamos tantito, que aumenta, a ver, le bajamos. Que aumenta, algo pasa con mi termómetro.
es aquí, que aumenta hasta 61 grados y ahorita sí ya lo está midiendo. Y si no, les puedo asegurar que se siente el calor del mar. Y luego lo mismo podemos hacer con una, pero que se enfría. Uh-huh. Entonces podemos dejar esa así, meterle el dedito y ver que se enfría. ¿Sí? Entonces es una forma de decirles a los chiquitos, bueno, mira, esta liberó calor, esta absorbió calor. Uh-huh. Y bueno, de una temperatura de 22 grados baja a 16, en algunas ocasiones puede bajar un poquito más de acuerdo a la cantidad que le estemos añadiendo. Esa es para explicarles reacciones que liberan y absorben calor. Y son muy sencillitas, ¿no? Por supuesto, cuando uno está con un grupo, pues aquí se les hace toda la explicación teórica, se les hace algunas reflexiones en cuanto a la vida real. Por ejemplo, les podemos preguntar, bueno, una cosa real, cotidiana, que ustedes puedan ver en donde se dé esta reacción. Y entonces dicen, ah, bueno, con los que hacen las nieves, ¿no? Te ponen sal o le ponen tantito alcohol. Y luego dicen, no, bueno, también los albañiles, ¿no? Los de la construcción, cuando hacen sus fraguadas y todo eso, la cal se pone muy caliente. Y bueno, salen una serie de ideas en donde los niños se quedan con ese concepto de que existen este tipo de reacciones. Posteriormente, ya en el ámbito de la práctica, pues ya les dice uno, bueno, pues el cloro de calcio, que es CaCl2 más el H2O, nos da, y ya se les va quedando el concepto de una manera diferente, ¿no? Les podemos hablar de velocidad de reacción. ¿Cómo es que el tamaño de partícula, el efecto de la temperatura, el efecto de los ácidos y las bases, cómo es posible que afecten a que una reacción química se dé mucho más rápido que otra, ¿no? Entonces nosotros les podemos hablar de ello y les decimos, a ver, bueno, mira, vamos a hacer una muestra, por ejemplo, aquí tenemos pastillas efervescentes. Uh-huh. Vamos a hacer una muestra en donde una la vamos a triturar y la otra la vamos a dejar tal cual, ¿no? Entonces les ponemos en sus vasitos que ellos te pongan un poquito de agua y que posteriormente pongan el polvito casi al mismo tiempo y que tapen con su manita esos, uh-huh, esos recipientes, y les decimos, a ver, bueno, cuenten cuánto tiempo sienten el burbujeo en sus manitas, ¿no? Ya está, ¿no? Pues que uno, dos, tres, el tiempo que sea, y ya. ¿Cuál terminó primero? El que estaba en polvito. ¿Por qué el que está en polvito va a ser primero? Pues porque el tamaño de partícula está influyendo, ¿no? Ese ya está casi deshecho, ya nada más está reaccionando, y el otro debe esperar a que se vaya que se deshaga producto del contacto con él, la solución con la que se encuentra. Oye, Eli, pues la verdad es una maravilla, porque actividades como estas, como bien mencionabas, que uno pudiera pensar que pues no se podrían llevar a cabo con pequeños que tienen ciertas características, pero estos ejemplos que nos has traído, pues solo una probadita, ¿no?, de todo lo que tiene, sí, desarrollado acá. Sí, y sí, qué, sí, bueno, la verdad es que se pueda compartir y que sembremos esta inquietud de los jóvenes para que, pues con elementos pues muy elementales, muy básicos, nada ostentosos ni complicados, puedan llevar a cabo esto y vivir esta experiencia que es estar en contacto con la ciencia propiamente. Sí, aquí no se necesita de matraces aforados, de vasos de precipitados de la marca X, todo eso, no, porque todo lo podemos sustituir por material de uso común. Podemos hablar de reacciones químicas desde el punto de vista de la neutralización, utilizando gises, podemos hablar de electrolitos y no electrolitos, pero ¿cómo es que les demostramos ese concepto si originalmente electrolitos y no electrolitos los trabajamos con un LED que enciende el foquito y todo eso? Bueno, y un niño que no ve cómo va a hacer esto, ah, bueno, pues hacemos que lo trabaje con un zumbador y este es el concepto del zumbador, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos decirle? Es que existen las moléculas que son moléculas en forma geométrica. Bueno, pues ahí está un modelo de molécula geométrica. Hay muchas cosas. Claro. Esto es únicamente entrar a trabajar, ¿no? Lo que ahorita estamos haciendo es, apoyados en el programa de la SEP, es hacer prácticas, no tanto la adaptación, sino la puesta en marcha. Uh-huh. Porque nosotros podemos decir, ah, bueno, pues un vasito, esto y lo otro, pero a la hora de ponerlo en marcha, claro, ahí a ver que los niños lo reproduzcan. Sí. Ese es el objetivo, que realmente lo puedan reproducir.
Eli, estamos llegando ya al final de este programa. La verdad es que pues, hay todavía mucho material y muchas cosas que decir. Y creo que pues te voy a tener que comprometer para un futuro, llevar a cabo algún otro trabajo. Pero de verdad, me ha dado mucho gusto que nos hayas acompañado y poder platicar acerca de esos temas. Me gustaría algún lugar, un correo, alguna página de Facebook, ¿dónde te podrían localizar si la gente tiene interés con respecto a esta información? Sí, muchas gracias. Por ejemplo, puede ser un correo personal o un correo de la institución en donde trabajo. ¿El que tú decidas? El correo de la universidad es Elizabeth, todo con minúsculas, elizabeth.garcia@ibero.mx. Y el personal es elizabeth.garcia@prodigy.net.mx. Para mí es fascinante esto. ¿Cómo le dices a un niño, mira, se generó un gas? Bueno, pues hasta para que jueguen, ahí están los globos. Y una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues si les interesa, yo con gusto, no soy la mejor oradora, pero lo hago con mucho gusto y con ganas de que los niños se queden con esa idea de que hay mucho, mucho, mucho por hacer. Jugar fútbol es bien importante porque los fortalece, pero México necesita gente de ciencia, necesita médicos, necesita arquitectos, necesita, y esto es una partecita que les va a dar la formación. Y esta es una partecita bien padre de la secundaria en donde pues ustedes están aquí. Al mando. De verdad, Elizabeth, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues yo me voy a quedar aquí cavilando con ella acerca de otros temas y seguir con los experimentos. Pero no puedo agradecer, por favor, a mis compañeros que están detrás de cámaras, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, y a ti principalmente que nos haces favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias y hasta pronto.